Muy buenas, youtubers, a un nuevo vídeo de Zelda Tears of the Kingdom. Continuamos, estamos en la región de los Zora, en el monumento a Mipha, el palacio al parque de Mipha. Y vamos con Sidon. Vamos con Sidon, hemos descubierto lo del pez volador, pez celeste. Y vamos a ver si conseguimos detener este fango que está impregnando, fastidiando la vida a los Zora. Y así averiguamos algo del paradero de la princesa Zelda. Vale, vamos aquí al mirador, justo donde está la figura de Mipha, y a partir de ahí nos lanzaremos, porque Sidon nos está esperando ya en ese haz de luz verde que supongo que nos catapultará, nos llevará hacia, arriba, a las islas celestes. Ahí dejamos a Mipha y nosotros tenemos que ir allí. ¿Qué recuerdos es eso? Juraría que es una columna de luz que surge del embalse oriental. ¿Habrá que aparecido también a raíz de la catástrofe? No, eso lo he hecho yo. ¿Dónde está Sidon? ¿En el haz de luz nos espera? No. Nos esperaba ahí. Ya me lo he pasado. Y voy a morir en el agua. Si dan, tía, también es que, tío, si estamos con la luz... Me hago. Bueno, no pasa nada. Volvemos a saltar y punto. Qué bajona, ¿no? Claro, hemos visto ahí todo animaos. Y cuando he visto que el punto de Sidon... Y me he pasado otra vez, ¿eh? El punto de Sidon estaba en otro lado. Digo, ostras, le hemos liado. ¡Dureli, espabila! Mira que no llego. Ahí estamos. Tío, me has visto que me he ahogado y no me has hecho nada. Ahí estará lo que necesitamos para saber cómo subir al cielo. Bueno, será una lagrimota, ¿no? A lo mejor. Lagrimota. ¿Qué ha sido eso? Bueno, ahora tenemos problemas para más acuciantes. ¿De dónde crees que vendrá esa luz? Un pedrolo que ha caído. Tengo una idea. Ojo, hacer un remolino. Es lo que sospechaba. Puede haber una entrada en el fondo. Te abriré camino. ¡Zambúllate! ¡Ven! Igual para la música, ¿no? Entrado, ¿no? ¿Dónde estoy? Vale, esto hay que petarlo.
parece claro, ¿no? Puedo mover las maderas, ¿eh? ¿Cómo rompo eso? No tengo flechas. No tenemos bombas aquí. Ah, con una... Vale. No, no creo que pueda, ¿eh? Tengo todo unido. No puedo ya, porque este tiene una cosa. Vale, si están fusionados ya no puedo. ¿Creéis que se romperá? Vale. Nuevo lugar. Templo Zora Ancestral. Es que si tengo que tirar cada vez que eso... Me quedaré sin armas, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Espérate, sube, sube, sube. Sube. Aquí al final haciendo el primo. No tengo flechas tampoco. No, tío. Por allí.
De ahí vengo, ¿no? No. Vengo de allí. No fastidies, ¿eh? Buah. Agüita. Esta cascadita no puedo subir. Sí, claro. A ver, hay que romper todas tus piezas. Esta con la que había salido yo antes. Pía, tío. ¿Qué le cuesta tanto en este juego de rupias? ¿Qué es el Zelda que menos rupias he cogido? Okay.
Vale, ¿y ahora? Nada tampoco esto. De darte ramitas o algo, ¿no? Ya. Fantasma. Y nada más. No hay nada. No tengo ni idea, ¿eh? ¿Quieres decir que hay otra boca de agua aquí? Se va. Que era derecha. Laberinto, ¿eh? Uh-huh.
se puede subir. Vale, pero a lo mejor salgo fuera de todo, ¿no? Ya está al máximo. Pero vamos a ver dónde salimos. Oh. Ah, lo del fantasma. Qué bueno. Es una cascada que cae del cielo. ¿Qué ha pasado, Lin? ¿Has hecho tú esto? Ya veo, sí que has activado ese misterioso artefacto en las ruinas. Y entonces la cascada apareció. Pues claro, para los Zora la cascada es un camino más. ¿Eso se refería a lo del puente del agua? Al llegar al cielo solo tenemos que ascender por esta cascada. Sabía que tú lo lograrías, Lin. Aquí. Ahí vamos. Acude a mí. ¿Ha vuelto a suceder? ¿De dónde habrá salido esta voz? Bueno, lo importante ahora es que se ha abierto el camino y podemos avanzar. Con esa armadura Zora también podemos subir por la cascada. Así que vamos allá, Link. Isla de los torrentes. ¿Ves? Esto no ha hecho nada más que empezar. Ahora tenemos que llegar hasta ahí arriba. Es como con Tureli. Vale, ¿y Sidon? Porque Tureli íbamos con él, pero ¿Sidon? ¿Viene? ¡Hostia! ¡Oh! Esto es lo del vídeo que flotábamos. ¡Qué guapo! Ahí está. ¿Qué es este lugar? Mi cuerpo es más ligero de lo normal. Un lugar muy extraño, pero ahora debemos centrarnos en encontrar la fuente de fango. Tenemos que separarnos para buscar mejor. Nos vemos, Link. Bueno, tú mismo.
¿Qué es esto? Ah, me tengo que meter en la burbuja. ¡Wow! Y se queda flotando un buen rato. Qué guapo. Lo bueno es que tenemos a Turelli. La sombra de Turelli nos puede hacer. Engánchate. Enemigos. No, esta arma no. Me recuerda más a Shushen, ¿no? Ah, que aquí hay algo, ¿no? Me están diciendo, oye, aquí hay algo. Moja, moja. Vale. Ya fuerte, ¿eh? No quería hacerlo de impulso, pero puede. ¡Hostia! No puede haber sido una aliada fuerte. Espérate. No. Es así. Objeto. ¿Me quieres decir que tengo que saltar ahí a la cascada para subir? Es exactamente clavadito al de... al de los ovnis.
Vale. Y un golem ahí, ¿eh? El dragón arriba, muy guapo. Juegazo, tío. ¡Qué juegazo! ¡Hostia! Espera, estoy avanzando. ¿Cuánto había ahí, eh? Claro, estoy tirando por aquí. Aquí no sé qué hay. Pero un cofre. Malísimo. Hay un cofre abajo, ¿eh? ¿Esto lo escalo? Este cofre tiene que ser bueno. Un cofre rojo abajo. Hoja de soldado. Ahí no llego. Qué guapo, tremendo juego. Vamos a probar otro santuario. A ver qué tal. Agua que flota. Sí, vale, vale. Vale. Muy rápido esto, ¿no? Ojo. Que allí se peta. Vale. Pero ¿y qué hago? No sube.
Me voy a morir, lo sabéis, ¿no? Pues eso. No, es que no le doy sentido. No le doy sentido a esto. ¡Ey! ¿Por qué tira para arriba? No desaparezcas. Se desvía. ¡Oh, qué bueno! Buenísimo. Tira, tira. Muy bueno, ¿eh? Hola, ahora no lo he pillado. Vamos. Píllame, píllame. Llévame. Mi idea era más complicada que eso, era la tabla que llegara allí y la tabla subir. Menos mal que no era así. Vale, tenemos tres. Nos falta otro para un corazón o otro más de estamina. Buscaremos, yo creo, más estamina y al tener tres de estamina buscaremos otro corazón y después ya completamos otro círculo de estamina. Creo que en el Breath of the Wild no conseguí tanta estamina. ¿Qué más en corazones? Yo creo que tuve el segundo círculo, no lo tuve entero. Relleno el segundo círculo y ya está. Vale, este día seguimos en la isla de los torrentes. Vamos a ver un save. Vale. Por el ascenso tan guapo que estamos haciendo. Aún nos queda. ¡Wow! Pájaros. Vale, ¿y esto qué hace? Basta, tío. Fuera. Pero, oye. ¿Y hace falta que nos pongamos ahí en el pájaro? A lo mejor llegamos nosotros tal cual, ¿no?
¿Me dará tiempo? ¡No! ¿Dónde está? Va, subo sin saltar. Vale. De los complicados. Naturales. Vale, cascadita. ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? Es justito, ¿eh? Muy justito ahí, ¿eh? Cofre. Pero salto, tío. Ya llegamos, ya llegamos. Pasamos de ellos. Ese uno le acaba de llegar. Por ejemplo, esta. Thank you.
Otra rampa aquí. Muchas cosas, ¿eh? Hay muchas opciones. Uf. Se queda. ¿Era así? Y de lujo, porque de ahí ya puedo hacer cositas para lo que sube. Estoy al otro lado, a la paravera ya llego. Vámonos. Vale, es un momento. Aquí hay que hacer turbinas. ¿Cuánta le ponemos? Le ponemos 6. He cogido una carrerilla, ¿eh? Espérate, me estoy liando. Lo estoy haciendo muy lejos. Como no huele. La cara tonto que se me va a quedar. No estoy muy seguro de mi creación, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Esto me da miedo. Puede que vuelque, ¿eh? Puede que vuelque.
de pesar demasiado. A lo mejor no supera la rampa. Vámonos. No. Agua. A lo mejor se va la batería, ¿eh? Oye, oye. Pues iba bien, ¿eh? Cuidado, Sidón. Cuidado, Sidón. Sidón. ¿Qué lugar más extraño? Me siento tan ligero que salí volando mucho más alto de lo que esperaba. Tras el ascenso por las cascadas. Debemos ser precavidos al adentrarnos en terrenos desconocidos. Ten mucho cuidado, Link. Has estado a un centímetro de que te dé. Si se va a romper, que se rompa ya. ¡Hostia! ¿Menuda? ¿Menuda hostia me ha metido? Voy a farmear, ¿eh? ¿Tú me lo mandes aquí? ¿Qué me tumba? Dos flechas. Uf. No veo nada. Muy bien, chicos. Perfecto. Parece que hemos hecho una buena limpieza. Sigamos adelante, Link. Vale. Todas las cascadas de fango que he visto parecen manar de las ruinas que tenemos encima. Lo que quiere decir es que ahí arriba podría hallarse el origen de este fango. Eso es, en cuanto estés listo, saltaremos al agua. Estupendo, vamos allá.
Ule. Templo del agua. Hey, ven por aquí, te voy a hablar con él antes. Impresionante y pensar que había una construcción semejante flotando sobre nuestra región. Mira, Link. Esa es la fuente del fango, estoy seguro. Tenemos que hacer algo. ¿Y eso? Ya veo. Hay que abrir los grifos. Tú también lo ves, ¿no, Link? ¿Habrá alguna forma de usar ese agua? Ahora nos hablará el... el guardián del templo, ¿no? Funcionado. Pero tú también piensas que deberíamos ser capaces de aprovechar ese mecanismo, ¿no, Link? Tan solo hace falta más agua. Otra vez ese sonido. Sidon, mi descendiente. Observa la fuente de donde brota el agua pura de los Zora. Deberás valerte de tu poder para activar las cuatro grandes espinas y utilizar sus aguas. Sigue mis indicaciones. La voz de antes. No cabe ninguna duda. Al parecer hay que abrir cuatro espinas para que llegue a más agua a las ánforas. Pero vamos a Yolín. Si estamos tú y yo juntos, aunamos nuestras fuerzas para detenernos. Bueno, pues una vez aquí en el templo del agua, ya hemos descubierto también la posición. Lo vamos a dejar aquí. En el siguiente nos centraremos en hacerlo por completo, igual que hicimos con el templo del viento, con Tureli, ahora con la ayuda de Sidon, ¿vale? Así que en el próximo capítulo nos dedicaremos por completo al templo del agua, y dure lo que dure el templo del agua, es el que estaremos en el vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para más, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.